¿Qué tal, seguidores de Actualidad? Para nosotros es un buen momento de conversar acerca de diferentes temas. Antes de presentarles a nuestro invitado en esta tarde, quiero hablarles un poco acerca de lo que está sucediendo en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, acerca de nuestros hermanos varados en Peñas Blancas. Esta mañana, autoridades de migración costarricense anunciaron que gracias a la gestión de organismos de la sociedad civil, se organizaron para contratar a una empresa privada que hará las pruebas de COVID-19 a todos nuestros hermanos que se encuentran allí en la frontera. Son más de 300 y que han estado aguantando sol, lluvia, hambre. Y gracias a Dios por esa noticia. Esperamos que pronto puedan atravesar la frontera. Nuestro invitado de hoy, Juan Medici, que creo que es la manera como se pronuncia. Voy a preguntárselo luego a Juan, porque pensé que se pronunciaba a lo italiano Medici. Yo lo estaba ensayando de esa manera, pero cuando Juan nos envió el saludo, que lo hemos estado poniendo como una promo en nuestras redes, lo escuché decir Medici. Me llamó la atención. Ya vamos a hablar entonces acerca de eso. Juan, de 38 años, es un cantante que protesta todo el tiempo. Es su forma de ser, su naturaleza. Pero es que, ¿por qué es que sucede esto? De tomar la decisión de protestar, porque las circunstancias muchas veces nos obligan. Está exiliado en la ciudad de Nueva York. Siempre soñó con visitar Nueva York para expandir su carrera en la Gran Manzana, sin embargo, nunca pensó que lo haría de esta manera. Bienvenido, Juan Medici, gracias por estar con nosotros en Actualidad con Dino Andino. No, muchísimas gracias a ti, Dino, gracias por esta oportunidad y gracias por mantener esta ventana abierta
que sirve como herramienta indudablemente para nuestros pueblos, para que puedan primero enterarse de lo que está sucediendo, además poder tener voz y poder hacer los reclamos necesarios sobre la situación que se vive en cada uno de nuestros países en dictadura. Bien, Juan, empecemos entonces a esta conversación, hablemos un poco de tu vida. ¿De dónde? A mí, yo estoy muy curioso en este sentido y quiero ser un poco más superficial, porque fíjate que no encontré mucha biografía acerca de tu vida. ¿De dónde nace primero la vena artística tuya? Quizá de mi familia, no estoy absolutamente seguro. Quizá el amor por la guitarra al principio vino de mi familia, de esas reuniones familiares. De fin de año, de cada vez que había alguna fecha especial o particular, mis tíos se reunían en la sala de la casa de mis abuelos a tocar la guitarra, a cantar, y siempre me emocionó como que participar en eso, ¿no? Mi mamá, desde que yo era muy pequeño, me empezó a crear ese germen de ese amor por la música. Además, me llevaba a la escuela, por ejemplo, y mientras íbamos en el camino a la escuela, íbamos cantando alguna canción. Entonces me intentaba educar mi voz haciendo que cantáramos a dos voces, cosa que para un niño de repente de 6, 7 años no es lo más normal, pero bueno, mi mamá como que siempre empujó por ese camino. Y bueno, mi papá, que parecía no apoyarme, como todos los padres responsables y serios, que dice que su hijo va a ser músico, no, tienes que ser algo, sabes, diferente, que dé dinero. Sin embargo, mi papá toda la vida me apoyó comprándome instrumentos, haciéndome llegar las herramientas necesarias para poder desarrollarme en esta carrera. Vos sos del estado de Falcón. ¿Dónde estás situado geográficamente? ¿Norte, sur, este, oeste, Falcón? Está al norte, de hecho es lo más al norte que tiene Venezuela. El punto más al norte de Venezuela se llama el Cabo San Román y forma parte de la península de Paraguaná, que es esa cabecita que ustedes ven ahí en Venezuela, del lado izquierdo, en la parte superior. Hay como una cabecita ahí, ese es el estado Falcón, para ubicarlo de alguna manera, para que lo entiendan, rodeado de costas, de playas hermosas. Juan, ¿cómo y bajo qué circunstancias apareces cantando música de protesta? Bueno, ya yo tenía algunos años cantando, como todo músico, desde el principio soñando con ser famoso, cualquier cosa con la que piensa uno que se va a conformar el resto de la vida. Pero la protesta viene ya por razones de que no podía quedarme en mi casa tranquilo, sentado en el sofá, viendo en televisión cómo mi país se estaba destruyendo. Al ver que músicos reconocidos y famosos de mi país no decían nada, la única habilidad con la que yo contaba definitivamente era la música para poder hacer mi protesta. Y fue por eso que un día decidí escribir la primera canción, que la publiqué irresponsablemente en YouTube sin algún video, sin nada. Era un video que era una pantalla con fondo negro, decía mi correo electrónico, porque, ojo, porque yo siempre he pensado que la protesta debe ser responsable, debe tener tu cara, para que nadie pueda tergiversarla, manejarla, manipularla. Tiene que estar alguien detrás de todo esto para que la gente entienda que sí, lo que reclamas es un derecho y que sí hay alguien que lo está haciendo, para que se reflejen ellos mismos y al final todos entiendan que todos debemos protestar. Pues como te digo, esa canción fue publicada así, con mi correo electrónico, con el título de la canción. Eso es todo lo que sale, se llama Alerta. Ustedes pueden buscarla en YouTube en cualquier momento y van a ver que eso es todo lo que está. Pero ese correo electrónico, cuando eso no existía Facebook, no existía nada de estas redes sociales que tenemos hoy en día, pues esa canción hizo que todos los venezolanos, porque esa canción estaba dedicada absolutamente a Venezuela, todos los venezolanos que estaban alrededor del mundo en aquel momento, cuando todavía no se había vivido esta salida de Venezuela masivamente, empezaron a escribirme de cualquier parte del mundo. Y ahí me di cuenta que era necesario que alguien hiciera eso. O sea, que ahí sí entendí que había un hueco, un vacío, y que la gente necesitaba tomar fuerza de alguna manera, aunque fuese a través de la música. Y esta música se convierte entonces en un arte necesario para el contexto político. Sí, yo no, ahí tengo una discusión, tengo un conflicto dentro de mí, porque yo no sé si estas canciones las hago por la necesidad de la gente de escucharla o más por mi necesidad de hacerla. Porque más allá de ser artista, yo soy un ciudadano y me siento comprometido con lo que sucede en mi país. Es por eso que tengo que alzar la voz, lo hago con música. Si fuese pintor, quizá lo haría con pintura, pero
pero sí es una necesidad absoluta que tengo de poder expresar, no solo para decir lo que yo siento, sino para que la gente entienda que deben decir lo que sienten, cada uno desde sus habilidades, cada uno con las cosas que tenga a mano. Todos debemos protestar. Es interesante porque empezaste haciéndolo en Venezuela. Es decir, Correcto. la circunstancia y la situación política de Venezuela es sumamente compleja, no desde ahora, sino desde época de Chávez. Ya se perseguía Correcto. a los opositores, se encarcelaba a los opositores, se asesinaba a los opositores y a pesar de ello, empezás a hacer canciones incluso para algunos movimientos, tengo entendido, o partidos de oposición en contra de la izquierda. Es un acto muy valiente de tu parte, Juan. O irresponsable quizá, porque como te digo, esto no tenía, no, o sea, no había una razón más allá de querer expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Con respecto a los partidos políticos, mire, yo hice mucho cierre de campaña para precandidatos, para candidatos a la presidencia, y fue precisamente quizá una de esas, una de las cosas que hizo que no quisiera tanto presentarme en vivo. Yo me presenté muchísimas veces, recorrí el país de cabo a rabo varias veces y al final eso me hizo entender que a veces también los partidos políticos, por ejemplo, aunque todos nos llamemos oposición, no todos pensamos igual. Muchas veces los partidos políticos intentaban capitalizar mis canciones, convertirlas como si eran sus canciones y no, estas canciones eran para la gente, estas canciones eran para mí. Mucha gente no entendió eso. Te puedo decir que quizá una de las razones por las que decidí no cantar más nunca en un escenario fue precisamente en un cierre de campaña por la presidencia. Estaba cantando para el candidato opositor en aquel momento, Enrique Capriles Radonsky. Mi presentación fue para, no te puedo decir qué cantidad de gente, no tengo idea de qué cantidad de gente había. Tengo una foto en mi cuenta de Instagram que pueden ver, una imagen aérea, y se ve gente hasta el infinito, era gente por todos lados. Fue mi presentación más grande en Venezuela, fue esa. Obviamente toda esa gente no fue por mí, esa gente fue por el candidato. Había un movimiento en aquel momento, en Venezuela que significaba muchísimo para mucha gente. Y cuando me bajé del escenario, vi que mucha gente no entendió mi mensaje. Se me acercaron los que estaban más cerca, que supuestamente debían ser los que lo habían entendido mejor. Se acercaron para decirme: qué bueno que cuando eso el candidato de la dictadura era Chávez. Y la gente se acercó a decirme: qué bueno que vamos a salir de Chávez y Capriles nos va a salvar a todos. Y yo dije: no, no me entendieron. Porque aquí no es una persona que nos salve a todos. Aquí es que todos nos tenemos que salvar. Todos debemos participar en el cambio. Nadie va a venir a rescatarlo. Ese día dije: no canto más en vivo. Y volví a cantar en vivo por los nicaragüenses. Porque cuando recibí la Interesante invitación. que Dime, dime. tocaste este tema de Nicaragua, me gustaría que lo profundizáramos un poco más. Luego que escuchemos una canción que estás promocionando ahora, Lejos de la Oscuridad, y me encantaría que habláramos un poco acerca de ella, pero que la viéramos el video primero. Está espectacular el contenido. Tus palabras transmiten un mensaje muy profundo y sentimos y creemos que esta música tuya te va y está sacudiendo ya también a todo ese sentimiento y esperanzas de libertad que tenemos todos los nicaragüenses. Le voy a pedir a Nelson, a quien quiero agradecer, por cierto, por esta transmisión en vivo que estamos teniendo a través de nuestras redes de La Noticia Ahora. Vamos a disfrutar entonces de este video que yo estoy seguro que ya muchos lo han visto, pero que queremos que llegue a todas partes, absolutamente a todos. Veámoslo entonces a continuación. Oh,
Danielita está orgullosa de papá, aún sabiendo que es un narcotraficante. Oh my God. Pero esto realmente... ¿Qué hago? Ahí está Nelson, el que está escuchando. Lejos de la oscuridad, creo que ya lo puso. Sí. Ven y veamos. No. Espérate, estoy tratando de salirme de aquí para ver el guión. El guión, que lo puse en otra hoja y no sé cómo se... La revolución está de moda. La gran solución, el socialismo. Nuevo invento para gente boba. Viejos trucos que usa el comunismo. Una oferta casi irresistible. Hablan de un futuro más decente. Dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente. Y veo a los jóvenes comprar la idea, su consigna viva el Che Guevara, contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más. Lejos de la oscuridad van reclutando a vagos resentidos que en la vida no han logrado nada y culpan de lo que les ha ocurrido a quien tiene dinero y que trabaja. Venden un sistema igualitario, sacarlos de abajo es la promesa, pero no es para hacerlos millonarios, es para igualarnos en pobreza. Y ves a los líderes millonarios comprar mansiones en sitios lujosos. Ahora no lucen tan revolucionarios, pues resultaron ser muy ambiciosos. Y aquellos jóvenes que ya han crecido hoy son más pobres de lo que un día fueron. Y si reclaman serán reprimidos por el sistema que ellos eligieron. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más. Lejos de la oscuridad. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más. Lejos de la oscuridad. Qué tremenda canción, Juan, de verdad que nos sentimos tan identificados. Estoy seguro que en este momento ya el público de Nicaragua ha tomado esta canción como parte de uno de esos himnos que,
que uno adopta para continuar en esta lucha tan difícil? Juan, ¿por qué Lejos de la Oscuridad? ¿Por qué seleccionaste, por qué escogiste ese título? No puedo explicar porque al final, bueno, uno elige quizá la línea con la que más se identifica en una canción. Esta canción nació hace unos días. Me desperté con dos líneas de canción en mi mente, que eran las dos primeras líneas que salen en la primera estrofa, lo primero que digo en la canción. La escribí en unas 3 horas y luego me senté a ver lo que había hecho y sin duda Lejos de la Oscuridad sonaba muy bien porque es lo que esperamos todos. La oscuridad sin duda está representada por la dictadura. Son momentos oscuros los que viven nuestros países. Y quería imprimir algo de esperanza, porque si bien la situación siempre se dibuja terrible, mientras nosotros mantengamos la fuerza y mantengamos la fe en que el cambio va a ocurrir, y no solo que va a ocurrir, que tenemos que producirlo nosotros. Entonces es ahí cuando esa oscuridad tendría que desaparecer. Y es por eso que me parece tan positivo decir que voy a ver caras de felicidad en nuestros países cuando estemos lejos de la oscuridad. Y es una crítica directa, cruda, digo yo, fuerte, muy fuerte, acerca de una ideología que, como lo describís en la canción, te separó de tu patria. Y hay una frase que literalmente dice: parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Correcto. Explícame un poco esto. Es muy claro, pero evidentemente estás muy lastimado con esta ideología como lo estamos nosotros. Sí, lo que pasa es que a veces quizá nosotros conocemos personas, es mi caso, conozco personas que parecían ser muy inteligentes. Y cuando digo parecían ser muy inteligentes, porque no entiendo cómo se han involucrado en esta suciedad que proponen las dictaduras. Entonces tú dices, wow, si este tipo era un intelectual. Te voy a poner el ejemplo, pues yo no tengo pelos en la lengua para decir nombres de gente que digo, wow, ¿cómo esta persona puede estar metida en esto? Por ejemplo, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, que es un cantante espectacular, un escritor increíble. ¿Cómo puede apoyar el desastre que ha ocurrido en Cuba? ¿Cómo puede apoyar, solo porque sea una ideología que, digamos, con la que él se siente identificado? Por favor, detente un momento a ver alrededor y mira todo lo que deja esa ideología que tanto adora. Y cuando veas el hambre y cuando veas la crisis en la que se hunde tu país, date cuenta que por una ideología no puedes seguir adelante en esta locura llamada revolución, que no, de revolución no tienen nada. Han sido sencillamente el mismo tipo de gobiernos, solo que los izquierdistas se dieron cuenta, o los socialistas se dieron cuenta, que con ese cuento del socialismo podían generar el capitalismo de manera, de todo lo que se quejan del capitalismo lo hicieron de manera arrolladora. Todos se adueñaron de todo y hundieron a la gente, como ellos denuncian que el capitalismo lo hace, pero el socialismo lo hizo de una manera bárbara, increíble, demasiado rápida. Entonces, bueno, creo que... Y además de eso decís que la ideología socialista fue la que robó tu libertad, y ahí me siento absolutamente identificado con vos. Claro. Eso nuestro, nuestra familia, muchos de nuestros colegas periodistas estamos en el exilio también a causa de esta ideología que nos robó la libertad, una ideología que también los que están allá en nuestro país están presos a pesar de no estar dentro de una cárcel, y otros que literalmente están en una cárcel. El socialismo para vos es evidentemente una ideología fracasada. Absolutamente, absolutamente. Y en este caso en específico, el socialismo es utilizado únicamente como título del comunismo. Esto es comunismo, o sea, y no caigamos en el juego de que en algún momento fue socialismo o era lo que querían. Los gobiernos dictatoriales se encargan de ponerle el nombre que suene más bonito, el que te suene más bello, el que te suene más diferente, el que parezca que no es bien, no es nada malo, pero te vienen a hacer lo mismo. Es una copia al carbón lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Colombia, perdón, lo que sucede en Nicaragua, lo que sucedió en algún momento en Cuba. Los cubanos nos lo advirtieron a nosotros, nos dijeron, ahora les van a hacer esto, ahora va a pasar aquello, ahora va a pasar esto. Es un guión. Y siguen paso por paso y nada los detiene. Tienen la paciencia absoluta para lograr exacto el plan como lo traen. Bueno, y como te oigo hablar, por ejemplo, en el caso nuestro nos dicen que
nos financia Estados Unidos, que nos financia la CIA. ¿Cuánto te paga vos la CIA? Uf, quisiera que me pagaran, quisiera que me pagaran. Sí, porque esto se ha convertido en una tarea, no voy a decir imposible, porque al final lo voy a lograr como sea, pero ha sido súper difícil. Cuando tuve, por ejemplo, mientras estuve en Venezuela, yo de Venezuela salí en el año 2017 sin saber que no iba a retornar. Ya te voy a contar eso. Pero en Venezuela yo acabé mi carro. Cuando la gente no tenía para presentarme en algún lugar y me llamaban apenados y me decían, mira, conseguimos todo, pero no tenemos cómo transportarte hasta acá. Yo, no se preocupen, yo me voy en mi carro. Yo acabé con mi carro haciendo eso, porque creo en esto. Entonces, cuando te dicen que te financia la CIA, es únicamente para enlodarte. Ellos no saben ir adelante. Ellos necesitan ensuciar todo lo demás para que ellos parezcan limpios, para que ellos empujan a todos atrás para que parezcan ellos siempre al frente. Pero ellos nunca estarán al frente. Ellos no están ni limpios ni tienen buenas ideas. Todas esas ideas vienen coordinadas desde Cuba y probablemente desde Rusia. Claro. ¿Cuál es la realidad en este momento de Venezuela, Juan? Uf, Venezuela, de verdad que es todo un tema. Es súper complicado el simple hecho de intentar comentarle a alguien que Venezuela tiene dos presidentes, porque de alguna manera eso está sucediendo. Ya a partir de ese punto nadie te entiende. En Venezuela, digamos que conseguimos el mecanismo legal para expulsar a la dictadura. El problema es que la dictadura, como todas las dictaduras latinoamericanas y probablemente mundiales, han tomado el poder de la parte militar, de la parte que lleva las armas en nuestros países, y esas armas dejaron de defender al pueblo para comenzar a apuntarlo. Entonces no hay una manera, digamos, a la fuerza para expulsarlo. Pero legalmente, en este momento, ya la dictadura está fuera de la ley. Están absolutamente fuera de la ley, reconocido por muchísimos países, más de 50, más de 60 países democráticos reconocen que en Venezuela hay un gobierno que está usurpando el poder, y hay un gobierno legal que en este momento, digamos que la cabeza de ese gobierno es Juan Guaidó, que desde mi punto de vista podría ser cualquiera, a mí no me interesa, pero en este momento es el señor Juan Guaidó. Y no existe un modo de terminar de empujarlo. Es por eso que Estados Unidos, a quien además tenemos que agradecerle muchísimo toda la presión que están generando en la dictadura, porque las cuentas se las están cerrando en todos lados para que no tengan dinero. Y fíjate, pararon los buques en el Mar Caribe para que tampoco puedan vivir del narcotráfico, que era lo que estaban haciendo. Si no podemos cubrir nuestros gastos con petróleo, lo cubrimos con drogas. Pero a pesar de eso, no sé cómo se las ingenian, porque en el caso de Nicaragua, en este momento, que son los socios, que son aliados directos del gobierno de Maduro, continúan recibiendo dinero y dicen que apareció un camión lleno de reales, nunca lleva drogas, solamente dinero, y que en otro lugar, no sé cómo hacen para llevarles la plata. Es decir, se siguen moviendo a través del cartel del Sol por todos lados. Claro, claro. Además, el oro que existía en Venezuela, que era muchísimo, ese oro estaba, no recuerdo exactamente, pero lo teníamos en otro país. En algún momento Chávez dijo, no, mira, como ese petróleo va a estar allá, si ese petróleo es nosotros, tráiganlo acá, que aquí es donde lo podemos robar. Y pues han utilizado también nuestra riqueza todas las riquezas que te imagines, han destruido literalmente el país. Y no les importa, Dino, no les importa, porque al final ellos están bien. Mientras la gente esté muriendo de hambre, no importa, y siempre y cuando la revolución siga yendo adelante. Y para ellos la revolución, que la revolución vaya adelante, únicamente significa que sus finanzas vayan adelante. Eso es. Yo me imagino que vos estás al tanto. En 2018 estalló una revolución cívica en Nicaragua, y que se continúa hasta este momento en esta lucha. Y sé que también hay mucha gente en Nicaragua que sigue tu música. Y muchas de tus canciones fueron bandera de lucha en medio de las protestas, con parlantes, se ponía tu música. Y hay una generación de jóvenes que te siguen. Y de ahí viene también esa motivación por tratar de conocerte un poco más de cerca, Juan.
¿Qué pensás vos de Nicaragua, de esta lucha que se parece tanto, estas dos causas, la venezolana y la nicaragüense? Al final, para mí, no terminan siendo dos causas, es la única. Y cuando te digo que es la única, es precisamente por la razón que escribo esta nueva canción, Lejos de la Oscuridad, es porque estoy viendo que no solo la historia podría quedar entre Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, Bolivia, ellos planean ir más allá y tienen la paciencia para hacerlo. He estado hablando con muchos amigos que tengo acá en Nueva York, que son americanos, que no conocen nada de la situación que se vive en Latinoamérica, a menos que tú se las cuentes, y me han dicho, mira, nosotros necesitamos libertad, esto ya se tiene que acabar, necesitamos un cambio. Entonces empiezas a escuchar las mismas frases que escuchabas antes de que las dictaduras se metieran en nuestros países. Eso me hace pensar que al final la lucha no es de un país, la lucha no es de un solo pueblo, nuestras luchas son, es la misma lucha. Yo cuando digo que me siento nicaragüense de corazón, para ser absolutamente sincero, yo no conozco todos los nombres y apellidos de las ratas que viven gracias a la dictadura en Nicaragua, pero que creo que los llaman sapos, ¿no? Sí, sapo. Yo no conozco todos los nombres, pero conozco toda la historia porque la viví, porque la he palpado, porque el perro le vi los dientes de cerca. Yo sé que es el mismo perro que tienen ustedes allá. Es difícil desconectarse de la situación que pueda tener otro país que está viviendo absolutamente lo que vivimos nosotros en Venezuela. Pero te oigo hablar con mucho optimismo, Juan, claro. Porque en tus canciones y en tus entrevistas decís, yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto va a cambiar y mis ojos... lo van a ver, lo van a vivir. Yo también creo eso, Juan, porque al final lo que nos queda a nosotros, que no tenemos las armas, que no tenemos los aviones, los tanques, es tener nuestra fe. Y ayer que anunciaba en un en vivo tu entrevista, le recordaba eso a nuestra audiencia, que estamos seguros que esto sí va a cambiar y va a llegar la democracia a nuestros países, Juan. Claro. Tú tienes esa esperanza, yo tengo la esperanza. Mientras que todos mantengamos la esperanza, nadie se rinda, nadie se arrodille. Tiene que existir el cambio, tiene que ocurrir el cambio. La única razón por la que me despierto todos los días y siento ganas de volver a hacer otra canción y volver a salir adelante es porque estoy absolutamente convencido de que el cambio va a venir. Estoy claro de que no es fácil, no es algo sencillo. Siento que nuestros líderes, y cuando digo nuestros líderes, hablo de los líderes opositores, pero que realmente me cuesta mucho verlos como tal. Siento que han fallado a la hora de organizarnos como pueblo. Pienso que, claro, como políticos, finalmente terminan siendo solo eso, políticos, personas que arreglan las cosas conversando, cosas que no está mal. A mí me parece que lo mejor sería poder conversar con alguien y solucionar los problemas. Pero no estamos conversando con alguien que le guste conversar, que le guste hacer acuerdos, que le guste... Perdón, Juan, yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo por promover tu música desde los Estados Unidos, buscando cómo hacer giras para dar a conocer esta más reciente producción, Lejos de la Oscuridad, y es difícil, es complicado, cuando uno está en el exilio. Eso nos toca a nosotros. Nosotros no tenemos financiamiento de ninguna organización, quisiéramos, hemos tocado puertas de organizaciones de periodistas para ver si conseguimos algún apoyo económico, pero hasta este momento lo único que nos mantiene acá es la solidaridad de los mismos nicaragüenses. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo haces como artista? ¿Tenés a tu familia? Olvidémonos del artista, como venezolano, ¿cómo haces para sobrevivir y para darle impulso a este sueño allá en Nueva York? Okay. Una ciudad que, por cierto, también es muy cara. Sí, yo me olvidé del artista hace rato. El artista solo pretende la fama. Yo hace rato me desconecté de eso porque yo realmente lo que intento es promover un mensaje. Te comentaba fuera de cámara que probablemente soy el único cantante que sueña o el único compositor que sueña con que sus canciones no suenen más nunca. Yo no quiero hacer carrera de hablar de las cosas que están mal en Latinoamérica. Quiero empezar a ver las cosas bien y no necesitar más nunca escribir sobre este desastre que nos ha ocurrido.
Yo tengo mi trabajo normal, yo soy productor audiovisual y he estado haciendo algunas producciones, no son tantas tampoco, y no le tengo miedo al trabajo. De hecho, me gusta mucho trabajar. Para los asuntos musicales, yo tengo acá, no, bueno, no se puede ver en el cuadro porque quizás es muy pequeño, pero tengo acá el piano, tengo mis computadoras, tengo todos los instrumentos y todas las cosas necesarias para poder hacer esas composiciones. Tuve que aprender todo de cero. Yo no tocaba piano. Cuando llegué a New York, aprendí, en un año aprendí a tocar el piano. Más o menos, tampoco es que soy Richard Clayderman, pero sí, estoy tocando bien. Tuve que aprender ingeniería de sonido. Respeto muchísimo a todos los ingenieros de sonido. Yo no soy ni la mitad de lo que ustedes son. Pero tuve que hacerlo todo, aprenderlo todo para economizar a la hora de sacar El una inglés, ¿cómo producción. has hecho con el inglés? I can speak very well, but sometimes it's very difficult because the people speak very fast and la gente habla rápido, entonces a veces te cuesta, O sea, pero ¿ya no. hablabas inglés cuando o te tocó aprender también al llegar? Mi inglés era de Friends, la serie está Amigos, ¿sabes? Sí, yo veía mucho esa serie y por una extraña razón mi cerebro estaba preparándose para lo que venía y que yo no sabía que iba a venir, ¿no? Llegué con solo entendiendo inglés. Pensé que lo entendía un 80%, lo hablaba un 50%, pero la realidad era otra, lo entendía un 20% y lo hablaba un 5%. Pero en cuestión de meses mi cerebro entendió que tenía que agilizar y aprendí muy rápido. Aquí el tema, quiero hablar de otro tema que es muy sensible y es la unidad. Sé que en Venezuela, por lo que nos informamos, por lo que leemos en las redes sociales, hay mucha dificultad respecto a este tema de la unidad. Los movimientos sociales están, muchos de ellos, supuestamente unidos. Los partidos políticos, que supuestamente son de oposición, terminan siendo aliados del partido de gobierno. En Nicaragua hay algo parecido. Nos aproximamos a un proceso electoral en noviembre del próximo año, pero en medio de una dictadura que no permite hacer reformas electorales, que no quiere flexibilizarse, y una oposición que afloró en el 2018 en Nicaragua, que no termina de cohesionarse. ¿Cómo hacemos en este caso, Juan? ¿Cuál es tu óptica acerca de este tema de la unidad? La unidad siempre va a ser difícil. Si fuésemos del partido de la dictadura, todos tendríamos que pensar igual. Y no existe, o sea, tienes tus márgenes y si te sales de ahí, estás fuera y te condenan y eres un ladrón o eres un lo que sea. Ellos te van a enjuiciar por lo que sea. En el lado de la oposición es súper, súper difícil porque precisamente somos libres de pensamiento. Y cuando eres libre de pensamiento, tienes tus propias ideas, piensas que puedes hacer las cosas de una manera diferente a como las dicte de repente un líder o dos líderes. Entonces, digamos, es tan homogénea nos va a costar, nos va a costar. Pero lo principal es que los políticos terminen de entender que esto no es una carrera por la presidencia, que esto no es una carrera por un cargo, esto es una carrera por la libertad de nuestros países. Cuando los políticos entiendan eso, ya no va a haber un dame para acá, quita para allá, porque no, eso no nos lleva a ningún lado. Y el problema más grande que ha tenido la oposición, sin duda alguna, en mi país, no sé si eso sucede en Nicaragua, y si sucede, investíguenlo, estúdienlo, porque la misma dictadura se encarga de ofrecerle muchísimo dinero a líderes importantes, y los que pescan toman el dinero y se encargan de hablar a un sitio diferente y de llevarnos a unas elecciones que no producen ningún cambio, pero que no debe, a las que no deben ir y no debemos votar. Yo soy Es un el creyente mismo guión, absoluto. Juan, El mismo, el Medici, mismo. el mismo guión, pero también me dabas algunas luces de cómo soñás que sea un país. Y quisiera que compartir esta canción con ustedes. Yo quiero un país. Wow, claro. Me gustaría que la escucháramos, la reflexionáramos y en la siguiente intervención concluimos la entrevista con Juan Medici. Adelante, por favor, Nelson.
preguntarle a Nelson. Nelson, ¿cuánto nos queda, Nelson? Vivo en okay, un país. Vamos cerrando entonces. En perpetua guerra por ideología. Si podemos poner, estar poniendo donde se pelean por muchas tonterías. Donde la tranquilidad se fue a dormir. Un país en el que es pecado pensar diferente. Wow, me está haciendo calor aquí. Donde se castiga ser independiente. Por alzar la voz te pueden destruir. Yo quiero un país donde el rojo y el azul se den la mano y volvamos a tratarnos como hermanos. Yo no sé si esto será mucho pedir. Yo quiero un país donde todos olvidemos el rencor, como un día soñó nuestro libertador. Solo juntos lo podremos construir, mi país. Ahora en mi país, el que clama por el cambio es un traidor. Mantener silencio siempre es lo mejor. Si no estás de acuerdo con tu alrededor, porque en mi país la política está haciendo tanto daño. Hay hermanos que no se hablan hace años y vecinos que no se quieren ni ver. Yo quiero un país donde el rojo y el azul se den la mano y volvamos a tratarnos como hermanos. Yo no sé si esto será mucho pedir. Yo quiero un país donde todos olvidemos el rencor, como un día soñó nuestro libertador. Solo juntos lo podremos construir, mi país. Yo quiero un país donde el rojo y el azul se den la mano y volvamos a tratarnos como hermanos. Yo no sé si esto será mucho pedir. Yo quiero un país donde todos olvidemos el rencor, como un día soñó nuestro libertador. Solo juntos lo podremos construir, mi país. Yo quiero un país, de Juan Medici. Estamos conversando con el cantautor venezolano Juan Medici, que hoy vive lamentablemente en Nueva York. Y lo digo de esta manera porque tuvo que salir de su país a causa de la persecución política de la dictadura. La misma situación de nosotros. Juan, para retomar esta conversación, ¿realmente se puede, crees que se puede construir un país como este que soñás, o es solamente una quimera? Espero que no sea una quimera. Yo realmente siento que lo podemos lograr, pero hay muchas cosas que debemos aprender primero. Yo entiendo que la izquierda o las personas que apoyan los movimientos izquierdistas siempre serán izquierdistas. Quizá en algún momento cambien, es probable. Y los de derecha siempre serán derechistas y quizá en algún momento cambien, es probable. Pero pienso que en vez de estar pensando en izquierdas y derechas, deberíamos todos concentrarnos. Lo comentaba precisamente algún día, alguna vez, cantando esta canción, decía que Venezuela, en este caso Nicaragua, es como un carro, ¿no? Un vehículo que todos
el vehículo de repente se detuvo y todos se van del carro y dicen, wow, vamos a empujar. Los de la izquierda empujan hacia la izquierda y los de la derecha empujan hacia la derecha. Ese carro no va a ir a ningún lado. Todos tenemos que ponernos detrás, entender que juntos, solamente juntos, podemos empujar hacia adelante. Entonces, creo que debemos dejar un poco de lado las ideologías, las posiciones, para entender que solo unidos existirá un cambio. Solamente cuando entendamos que el contrario también tiene la razón, podemos sentarnos. Esto lo digo con respecto a los pueblos. Los gobiernos dictatoriales no están involucrados en este carro. A ellos hay que sacarlos porque nos están haciendo peso en el carro. Bien, y ahí está la parte filosófica de esta entrevista. Solamente unidos podemos salir adelante. Quisiera darle lectura a algunos mensajes de nuestros seguidores para que podamos interactuar. Gabriela Juárez dice, hola, saludos, Arlene Drumheller. Gracias por tu transmisión al mundo. Moisés Vidal, te escucha todo. Vamos a ver, quiero ver algunos otros mensajes buenísimos. Salúdame, excelente, mi hermano, gracias a Dios. Bendiciones, no sé si tenés otras participaciones ahí. Si hay mensajes malos, yo los quiero, por favor. Si hay mensajes malos, los quiero. También. Me encantan. Ah, ok, y eso fue antes, ¿no? Sí, precisamente ahorita nuestra productora me está recordando que nos mandaron a amenazar de muerte. Ya te tengo ese mensaje, ya que lo querés escuchar. Te mandaron a amenazar a vos, me mandaron a amenazar a mí. En medio de promoción de las entrevistas, hay quien te dijo que sos un mediocre, a mí me dijeron que soy un golpista. Y ayer, precisamente mientras hacía el en vivo anunciando esta entrevista, les decíamos que no tenemos inconveniente en escuchar las expresiones o el pensamiento de los que están en contra, porque los que somos demócratas estamos acostumbrados a eso. Yo no sé si vos tenés problema en ese sentido. A la lo que pasa es que las personas que piensan diferente creen que nosotros estamos, por ejemplo, en mi caso, creen que yo nada más les estoy cantando a los que piensan como yo. No, precisamente yo les estoy cantando a los que piensan diferente, a los que piensan como usted, señor, que nos quiso amenazar de muerte o lo que sea. Yo le estoy cantando a usted. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta. En algún momento tendrá la capacidad para entender que este mensaje era más para usted que para cualquiera. Y cuando te amenazan de muerte, sin duda es porque quieren que sientan, quieren que tú sientas o que yo sienta lo que ellos sienten, que es miedo, tienen pánico. Porque saben que las horas de la dictadura están contadas y ya cuando se acabe la dictadura, amén, no habrá más oscuridad. Ustedes no podrán subsistir en un sistema democrático, un sistema que le dé libertad real a los pueblos. Ustedes están con sus horas contadas y se van. Sí, no eso. Se van violentamente, no se van. Ustedes se van, ustedes tienen que salir ya. Y es sencillo, no pueden sobrevivir, no pueden subsistir porque no conocen la democracia, la diversidad de pensamientos, se oponen por naturaleza. Y bien, yo quisiera despedirme en esta entrevista escuchando una vez más Lejos de la Oscuridad para que les duela más. ¿Cuál es tu mensaje? Por supuesto. De nicaragüense Juan, que te están viendo y siguiendo en este momento en las redes, esos que no han perdido la esperanza en un solo momento. Bueno, hermanos, así deben mantenerse. Estamos en la misma lucha. Las fronteras en estos casos no tienen nada que ver con nuestra lucha. Nosotros somos un solo pueblo luchando por nuestra libertad y la vamos a alcanzar. Mientras más nos amenazan, mientras más oscuro se pone el día, mientras más terror quieren causarnos, es porque sencillamente estamos logrando nuestro objetivo y lo vamos a alcanzar. Así que los invito a todos nicaragüenses, venezolanos, cubanos, bolivianos, argentinos, el que esté escuchando este mensaje, tenemos que mantenernos en pie de lucha porque vamos a lograr la libertad y ellos lo saben. Un gran abrazo, Nicaragua. Y un gran abrazo para vos, Juan Medici, porque tus mensajes, tu participación fue tan clara y tan alentador, definitivamente que nos motiva para continuar en esta lucha tan difícil, pero segura. Juan Medici de la República de Venezuela. Gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, seguidores de Actualidad con Dino Andino, por haber estado pendiente de esta entrevista. Y también muy agradecido con nuestros hermanos allá en Nicaragua de La Noticia Ahora. Muy buenas tardes. Thank you.
la revolución está de moda, la gran solución el socialismo, nuevo invento para gente boba, viejos trucos que usa el comunismo, una oferta casi irresistible. Hablan de un futuro más decente. Dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente. Y veo a los jóvenes comprar la idea, su consigna viva el Che Guevara, contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Van reclutando a vagos resentidos que en la vida no han logrado nada y culpan de lo que les ha ocurrido a quien tiene dinero y que trabaja. Venden un sistema igualitario, sacarlos de abajo es la promesa, pero no es para hacerlos millonarios, es para igualarnos en pobreza. Y ves a los líderes millonarios comprar mansiones en sitios lujosos. Ahora no lucen tan revolucionarios, pues resultaron ser muy ambiciosos. Y aquellos jóvenes que ya han crecido hoy son más pobres de lo que un día fueron, y si reclaman serán reprimidos por el sistema que ellos eligieron. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Thank you.